suéltate el pelo. Fernando Marevita ha regresado a Venezuela con este nuevo aspecto. Sus compañeros de selección acostumbran a bautizar a los nuevos jugadores de la Vinotinto con un corte de pelo. Aunque Marevita hace ya un año que se estrenó con la selección de su país natal, ha sido en este viaje cuando le han pasado la afeitadora. No le ha debido gustar demasiado su nuevo look. Hoy ha pasado por la peluquería y ha pedido que le arreglen como sea el desaguisado. No había muchas soluciones. Tendrá que lucir esta cresta hasta que le crezca de nuevo el pelo. A Morellita no es el único jugador de Athletic que ha cambiado su opinando. La mayoría de ellos visita la misma peluquería. Su amigo Frank Diste era el más usado a la hora de transformar su look. A veces con extensiones de colores y en otras con el pelo al estilo del último mohicano y hasta pintado de color dorado. Ismortay también era otro jugador al que le gustaba colorearse el pelo. Es muy corriente que las grandes estrellas luzcan espectaculares peinados. Balotelli y Neymar deslumbran. Ronaldo creó moda y sorprendentemente muchos niños querían peinarse como él. Y sin duda, el futbolista que más tendencias ha creado a lo largo de su carrera ha sido David Beckham. Suéltate el pelo.